una medida reprochable, porque ¿cómo es posible que un intento de homicidio, como se ve en la cámara de seguridad, donde se muestra a ese estudiante venir aquí al recinto y, si me da palabra, entrarle apuñalada al compañero Hipólito de la Cruz, Hipólito Payano? Nosotros condenamos este hecho y le hacemos un llamado a la rectora Emma Polanco que tome medidas y fije posición con relación a esto y que se querelle formalmente como Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque este hecho nosotros no lo vamos a permitir de que ocurra como un hecho simplemente. De manera que si no atiende a nuestro llamado, nosotros, si tenemos que paralizar las labores, pues lo vamos a hacer. Porque si hubiese sido el compañero Hipólito Payano que cometiera este hecho, estuviera cancelado y estuviera preso. De manera que nosotros exigimos justicia y este caso lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo están las lesiones que sufrió Hipólito? Bueno, el compañero está en su casa. Gracias a Dios, pues no le perforó ningún órgano, pero sí tiene 4 estocadas. O sea, y la cámara de seguridad nos muestran que este es un asesino que no debe estar dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.